Y el domingo se va a llevar a cabo el Maratón Internacional de Puebla. Así es que, mi querido Richard, vale la pena darle un vistazo a las vialidades que van a sufrir afectaciones en el recorrido. El evento comienza a las 7 de la mañana, estará dividido en 4 categorías, por lo que, bueno, habrá varios cierres de vialidades. Efectivamente, es del maratón, el día del deporte en Puebla. Este maratón, como ya bien lo dices, bueno, la carrera en sí en 4 distancias, el de 42 kilómetros, 195 metros, la carrera de 21 kilómetros, también la de 10 kilómetros y la de 5 kilómetros, donde pues ya la gente más terrenal como usted y como yo creo que sí la podemos terminar, la de 5 kilómetros. En la recta Cholula con dirección a Pueblo Mágico se reanudará la circulación entre 8:30 y 9 de la mañana y en la misma vialidad pero con dirección a Puebla reabrirá después de las 9 y media de la mañana para que en verdad tome usted sus precauciones y su tiempo. Se podrá circular por la calzada Zabaleta y el bulevar Atrixco entre 10 y 10:30 de la mañana. Por otro lado, la calle 2 Sur, bulevar 5 de Mayo y la calle 49 de Poniente será entre 11:30 y 12 del día cuando se reabra la circulación. El bulevar Atrixco se normalizará hasta la 1 de la tarde. ¡Qué barbaridad! Y finalmente, el bulevar del Niño Poblano reabrirá entre 1:30 y 2 de la tarde. Conclusión, Juan Carlos. No salga. No salga. En serio, mire. Ahí le va un consejo. Si usted nada que ver con las carreras y es futbolero, mañana, el domingo tempranito, y si usted tiene algún compadre o amigo, si tiene este sistema de cable satelital, vea mejor el clásico Real Madrid-Barcelona y se evita problemas, en serio. ¿A qué horas va a ser? 9:30 de la mañana. Ya a las 12 del día, ya más o menos ya va. 11:30 de la mañana, ya va salvando la mañana. Terminando, ya salvaste la mañana, ¿verdad? Sí, porque en serio, de otra manera sí va a estar muy complicado. ¿Quién lo lleva? Sky, lo trae Sky. Sky, exactamente. Este que lo lleva, o si no también este sistema de TDN también lo pasa por TDN Sky, o por sus aplicaciones y demás, porque si no, Juan Carlos, es un día, lo digo sinceramente, perdido, para que usted ahora no tenga nada que ver con la carrera. Yo también digo, a ver, es una vez al año, sí. Y también finalmente, pues hay que apoyar a los corredores, es un buen esfuerzo, es un buen intento, de repente los que vamos en automóvil nos rasgamos las vestiduras, una vez al año, yo creo que se vale, ¿no? Te digo qué pasó a perjudicar en todo esto. Es que siempre se hace en el último domingo del mes de noviembre. Sí. Pero como cierra la administración estatal, sí, decidieron adelantarlo un mes. Yo creo que por eso, para muchas personas que más o menos ya tenían en su calendario la fecha del último, claro, domingo, les termina descuadrando todo esto y va a ser un tremendo problema. Pero es solo este domingo, en serio. A ver, vamos a ver, mi querido Richard, te voy a tomar 2 minutitos más. Poco a poco, pónmelas poquito a poco las rutas, claro, empezando por la de 42 kilómetros, empezando por la prueba de maratón y vamos a ir viendo justamente el recorrido que va a tener la prueba para que usted vea finalmente cuáles son los cierres de vialidades que va a haber. A ver, está bien, querido Richard, siempre hacemos lo que tú quieres, empecemos con la de 5 kilómetros, está bien. A ver, la salida... ¿Es en dónde, mi querido Richard? En el Jardín del Arte. 7 de la mañana y atención, no olviden que es el cambio de horario invernal. Así que ah, ¿de veras? Sí, además, sí, tenemos que amanecer el domingo atrasando una hora, o sea, el reloj. Desmadrugaditos. Entonces, todos. El recorrido de la de 5 kilómetros es Jardín del Arte, sí, por Boulevard del Niño Poblano, luego Osa Mayor, luego pasando frente a Costco y terminando atrás de el Jardín del Arte. Esa es la de 5 kilómetros. Esa es la de 5 kilómetros. La sencillita, entre comillas. La salida es, digamos, frente a la Ibero, ¿no? Exacto. Frente al puente de la Ibero, así frente es, al paso peatonal de la Ibero, ahí es la salida, avanzas, digamos que pasas por Comercial Mexicana. Aproximadamente, sí. Pasas por Comercial Mexicana, luego... Vas vía Atlixcáyotl y luego te vas a Osa Mayor, das vuelta en Osa Mayor... Y ahora sí que en sentido contrario, regresas hacia la zona del Jardín del Arte. Para que la meta sea del otro lado de donde ya le entendí, como punto de salir. Ya le entendí, mira. Sales, efectivamente, frente a la Ibero. Sí. Avanzas hasta el puente de Calzada Zabaleta, sí, sí, y Boulevard del Niño Poblano. Te das vuelta en U. Exacto. Regresas otra vez para pasar frente al Hospital del Niño Poblano, frente a la Ibero, frente al Andes, frente a Comercial Mexicana. Subes al puente de la vía Atlixcáyotl, ¿no? Sí. Te regresas.
pasas por atrás de Angelópolis. Exacto. Pasas por atrás de Angelópolis. Sí, ya en el otro lado de donde tomaste el punto de salida. Exactamente, digamos que pasas por la Estrella de Puebla. Exacto. Y ya ahí te vas metiendo en esas calles recónditas para salir. No, no es cierto. Por la puerta principal del Jardín del Arte. No, ya me di cuenta. Y no pasas frente a Comercial Mexicana. Es que con estos nombrecitos de las vialidades yo no me las sé. No, eso y aparte, como que no ayuda mucho la organización. No, como que no ayuda mucho el mapa. Como que no ayuda mucho el mapa. Sí, no, no, pero... Bueno, a ver, Jardín del Arte. Sí. Calzadas, Boulevard Atlixco. Te regresas en U. Boulevard del Niño Poblano. En donde está Costco, ya sé, te metes ahí, pasas atrás de Angelópolis, pasas a un lado de la Estrella de Puebla y digamos que donde está el Hotel Fiesta Americana, te regresas, pasas otra vez frente a Costco y terminas atrás del hospital, atrás del Jardín del Arte. Exacto. Esa es la de, no hombre, pues si ya esa fue la de 5 kilómetros. Con la de 5 kilómetros, ya ni te digo la de 42. A ver, vamos con la de 10, Richard. Échame la de 10, 10 kilómetros. La salida. Igual Jardín del Arte. Jardín del Arte. Ahí te vas por Calzada Zabaleta. Este es más fácil porque son más líneas rectas. Recta Cholula. Toda la recta Cholula. Y terminas en Cholula, sí. En la unidad deportiva Quetzalcóatl. Ese sí. Es San Andrés Cholula. En San Andrés Cholula, ahí es la meta de ese los 10 San Andrés Cholula. Que por cierto, habrá transporte público para los que son de aquí de la ciudad de Puebla, los regresen. Eso dice. Y que esperemos sea el suficiente. Perfecto, muy bien. La de 10 kilómetros está más sencillita. Comidita, sí. Y entonces, vamos con la de 21 kilómetros. Aquí viene lo complicado. A ver, sales otra vez del Jardín del Arte, Calzada Zabaleta, recta a Cholula, Unidad Deportiva Quetzalcóatl, y vas de regreso por la recta a Cholula, sí. Y vas de regreso por Calzada Zabaleta, y terminas en el Jardín del Arte. Exacto. Sí, tampoco hay tanta complicación. Pues es el doble, es la ida y la vuelta. Exacto. Sí, 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 por la misma recta a Cholula, vas de regreso, obviamente, para acá, para la ciudad. O sea, el domingo usted no piensa en la recta a Cholula, no piensa no, en Calzada Zabaleta, no piensa en el Boulevard del Niño Poblano. Y bueno, pues vamos con 42 kilómetros, el doble. A ver, sales del Jardín del Arte, recta a Cholula, luego Unidad Deportiva Quetzalcóatl, te regresas por la recta, Calzada Zabaleta, no me hagan eso, Boulevard Atlixco, en Calzada Zabaleta tomas Boulevard Atlixco, luego llegas a la 25 Poniente. A la altura de Telmex. A ver, chicos, ¿me pueden regresar la ampliación? Porque ahí no veo, exacto. A la altura de Telmex tomas la 25, luego, ¿con qué vialidad te irás hacia el Zócalo? La 25, la 16 de septiembre. La 16 de septiembre. La 16 de septiembre. Sí. Vámonos, la 16 de septiembre. Zócalo de la ciudad. Luego, toda la 2 Sur para salir del centro de la ciudad hasta llegar al Boulevard 5 de Mayo, que el Boulevard y la 2 Sur desembocan. No, no es en el Parque Juárez, es una cuadra arriba del Parque Juárez, ¿no? Luego, vas a tomar la 49 Poniente hasta llegar a la vía Triscayo. ¡Qué vuelto, nonón! Sí, sí, sí. ¡Qué barbaridad! Más o menos a la altura del Tecnológico de Monterrey, tomas hacia la derecha. ¡Qué barbaridad! Y luego un retorno y otra vez vía Atlixcáyotl para regresar hacia la zona de Angelópolis, bueno. Costco. Y la verdad, no salga de la ciudad. O sea, no salga de Puebla si no tiene nada que hacer. Quédese en su casa. Quédese en su casa porque sí, va a estar bien complicado. Por lo menos hasta las 2 de la tarde, Juan Carlos, la circulación vial estará abierta en su totalidad. Bueno, esperemos que no lo hayamos hecho bolas como nos hicimos nosotros, como me hice yo. Sí, sí, es que está muy complicado. Está complicada la circulación. ¿Ya viste si ya están marcando las líneas de las diferentes Ya están carreras? Marcadas, incluso con banderolas en algunos postes ya están debidamente señalados. Hoy, de hecho, ya arrancó la entrega de kits, arrancará la entrega de kits en el Jardín del Arte a partir de las 9 de la mañana. Hoy jueves. 25, 26 y 27 de octubre en el Jardín del Arte desde las 9 de la mañana, todos los que ya se inscribieron con su kit pueden acudir, bueno, a recoger su kit allá en el Jardín del Arte. Muy bien. Nos vemos al ratito, Richard. En un rato nos estamos.